voy a cantar un corrido por respeto de la gente. Un día 5 de febrero. Aguántalo. Sube por de qué lado. ¿Eh? Sube por de qué lado. ¿Sube por qué lado? Sí. Como nunca me había puesto por ese lado. No, Dios. Ahí lo quiero. No va más claro para allá. No va más claro para allá. Sí. Lo voy a pagar si tú tienes. No voy, señores. No, aquí no hay nada. No voy, señores.
No, no voy, no voy. No, no, no. No, no, ey. Espérame, aquí no hay nada. Cuéntamele, primo. Cuéntale, primo. Échale, pa. Aquí no hay nada. No, no, aquí no hay nada. Cuídale, papá. ¡Chinga, hombre! ¡Acomódate, primo! ¡No voy! ¡Está bueno, primo! ¡Ey! ¡Siete! ¡Dieciocho! ¡Nueve! Habló de Saúl y el barrio de Luis y Puente. Dos caballos muy ligeros nunca se ven a olvidar. Allá en Hidalgo, Coahuila, todos querían apostar. El favorito era el diablo. Pensaban que iba a ganar. Vino gente de Castaños, también de Nuevo Laredo. Rolaban billetes verdes, se los digo muy sincero. Betín y Rolando Méndez apostaron dinero. La señora Juanivela decía